Hola, bienvenidos a todos, bienvenidas a todas a una nueva emisión del programa Conversaciones en el Círculo del canal del Círculo de Mujeres de Negocios. Hoy tenemos con nosotras a la doctora Elena Barraquer, directora ejecutiva de la Fundación Barraquer, directora médica adjunta del Centro de Oftalmología Barraquer y secretaria del Instituto Barraquer. Elena, bienvenida y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Oye, en primer lugar, ¿podrías explicar qué es la Fundación Barraquer? Pues la Fundación Barraquer es una entidad sin ánimo de lucro que creamos entre mi padre, mi hermano y yo hace ahora 11 años para extender la labor que ya había iniciado mi abuelo cuando fundó la clínica en 1941, donde pues se trataba igual, entre comillas, al rico que al pobre, sí, en palabras de mi abuelo. Mi abuelo provenía de dos medios de trabajo, una consulta privada en la Ronda de San Pedro y la consulta del Hospital de San Pablo, donde eran pues personas sin recursos. Entonces, cuando inauguró la clínica, él no quería que ninguno de sus pacientes se viese desatendido y en la clínica había dos puertas, la puerta pues, para los que podían pagar y la puerta para los que con un certificado de pobreza, que era una cosa muy fea, pero que entonces se estilaba del alcalde de barrio, podían ser tratados por los mismos médicos, con las mismas condiciones, pero sin pagar. Y para continuar pues esto, fundamos, aunque sea redundante, la fundación para extender nuestra labor a los países en vías de desarrollo, donde, aunque parezca que aquí en tiempos de crisis estamos mal, allí, sinceramente, están peor. ¿Y cuáles son las patologías oculares más frecuentes? La más frecuente en general es la catarata. La catarata es la causa número uno de ceguera en todo el mundo. Y obviamente este porcentaje pues está muy marcado en los países en vías de desarrollo, pues el simple motivo de que no tienen la tecnología adecuada para poder quitar las cataratas. ¿Y hay alguna diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a estas patologías o no? No suele haber diferencias. No suele haber ninguna. O sea que los tratáis tanto a unos como a otros en igual medida. Y dime, ¿cuál es la actividad de la Fundación Barraquer y qué servicios ofrecéis exactamente desde la Fundación? A pesar de ese recorrido y esa historia que nos has hecho un poquito. A ver, desde la Fundación pues ofrecemos eso, asistencia gratuita a las personas que lo necesitan y que no pueden acceder pues por sus poderes económicos. Tenemos tanto un programa en los países en vías de desarrollo como un programa en Cataluña y en España, donde las personas que ni siquiera pueden acceder a los precios de dispensario, que esto es otra cosa que quizás después te explico, pues pueden aplicar y hablar con nuestra asistenta social. Ella hace un estudio de cada caso y se decide pues si a esta persona se le financia el 100% de la operación o del tratamiento, si esta persona pues a lo mejor puede pagar a plazos un precio muy reducido. Depende de cada caso, decidimos de una manera o de otra. Quiero aclarar esto del dispensario porque es una cosa que ya también instauró mi abuelo. Todos los pacientes que se tienen que operar en Barraquer o visitar y pueden demostrar, trayendo simplemente la declaración de la renta, que su renta es mínima, ellos acceden al mismo tratamiento, pero con un precio que es, pues a lo mejor, una cuarta parte del precio normal. Pues si pasamos unos segundos a publicidad y enseguida seguimos conversando. No marchéis, que enseguida volvemos. ¿Qué será aquello que me hará grande? Piensas, será la edad, los éxitos, la juventud, la belleza, nada más lejos de la verdad. Solo hay una cosa en este mundo que te hará grande, ser fiel a ti mismo. En CaixaBank llevamos más de 100 años siendo fieles a nuestros valores y eso nos ha hecho grandes, porque no solo somos un banco, somos CaixaBank. Que perquè està servint al públic. En el cas del polític és un servei a la comunitat, en el cas del funcionari és un servei. Ocupa el puesto de delegado territorial de la ONCE en Cataluña desde hace poco tiempo, en sustitución de Teresa Palaí, que además... I, per exemple, ens estan pujant una mica els accidents de trànsit. Estem notant que la gent va una mica més estressada, que a vegades, doncs, pel fet de canviar, doncs, el punt de vista. Seleccionar personal o una persona nova a l'empresa.
demanar, com hi ha moltíssimes comunitats que són receptores d'aquesta solidaritat que he tingut sempre a Catalunya, que poden dir. Juan Carlos desde pequeño jugaba con niños mayores y se comía unos gorros. Pero le daba igual, nunca dejaba de innovar y de probar cosas nuevas. Por eso cuando lo normal hubiese sido jugar desde fuera, él prefirió crear un nuevo tiro, la bomba. Y es que cuando amas tanto el baloncesto, siempre encuentras la energía para continuar. Endesa, energía para la vida. Ya estamos de vuelta y seguimos conversando con la doctora Elena Barraquer, directora ejecutiva de la Fundación Barraquer, directora médica adjunta del Centro de Oftalmología Barraquer y secretaria del Instituto Barraquer. Elena, ¿nos podrías explicar qué proyectos tenéis ahora en marcha desde la Fundación? Pues mira, básicamente tenemos dos grandes proyectos. Uno, las expediciones asistenciales a los países en vías de desarrollo, que desde que empezamos hace 10 años han ido increciendo, pero de una manera exponencial, tanto que este año vamos a hacer entre 13 y 14 expediciones, cuando empezamos con 2 al año, y que esto seguiremos, no creo que aumentando mucho más, porque es que logísticamente llega un momento que es imposible, claro. Pero también tenemos un proyecto muy bonito, que es el tratar a personas en riesgo de exclusión social aquí en Cataluña, extendible a España. Sí. Tanto niños, pues que a lo mejor los padres en estos momentos de crisis se ven muy apurados y lo último que se les ocurre es llevar al niño al oftalmólogo, y pueden ser niños que tengan problemas en el colegio simplemente porque no ven bien, sí, como a personas muy mayores que a lo mejor pues podrían acceder a la sanidad pública, pero pues por no hacer 3 horas de cola, que todos sabemos que por desgracia es así, pues ya ni siquiera van a los hospitales. Y entonces pues hemos firmado un convenio con la Taula del Tercer Sector, la Consellería de Bienestar Social, la Consellería de Salud, la Cruz Roja, el Ayuntamiento de Barcelona, los servicios sociales, para que nos manden pacientes que ellos identifiquen como este tipo de personas. Pero, ¿recibís algún tipo de ayuda, además de que os envíen a estos pacientes? No, ninguna. Nosotros no hemos pedido ayuda, solo hemos ofrecido nuestros servicios. ¿Y vosotros directamente qué dificultades tenéis con la actual crisis? Porque estás hablando de la problemática de estas personas que no pueden acceder, pero desde el punto de vista de la Fundación, ¿tenéis algún tipo de dificultad para en este momento? No, porque la verdad es que nosotros nunca hemos recibido subvención pública, siempre hemos recibido subvenciones privadas, tenemos empresas amigas, como puede ser Mango, Unilever, los laboratorios Brill Pharma, Equatorial, Coca-Cola, Bottling Company y otras empresas que a lo mejor en este momento me olvido de mencionar, que nos dan pues unas aportaciones anuales que empujan a ayudarnos a hacer nuestra labor. También nuestra creatividad, organizamos todo tipo de eventos, el típico ya torneo de golf, regatas, un mercadillo, feria de abril, bueno, cenas, ¿sabeslo? Y con eso, pues conseguimos seguir adelante. Fantástico. ¿Cómo ves el futuro para los afectados por patologías oculares? Yo lo veo muy esperanzador. Piensa que ahora ya hay una solución, entre comillas, porque claro, no es el poder devolver la vista al 100%, pero los afectados de retinosis pigmentaria, que es una enfermedad hereditaria y degenerativa que conduce a la ceguera,
Si todavía ven un poco de luz, se les puede implantar un microchip en la retina. Nosotros hemos sido los primeros en hacerlos en España. El doctor Jeroni Nadal, que trabaja en Barraquer, ha implantado el primero en una paciente, y con esto pueden pasar a ser relativamente autónomos, porque ya empiezan a ver bultos y pues pueden ver si se van a tropezar con algo, por ejemplo. El problema de esta técnica es que este microchip que se implanta, fabricado en Estados Unidos, es carísimo. Y entonces, claro, inaccesible para muchos pacientes. Estamos también intentando buscar alguna empresa, pues, con responsabilidad social corporativa que se haga cargo de algún otro paciente. Vaya trabajo en todas direcciones. ¿Y el futuro de la Fundación cómo lo ves? Hoy yo soy muy optimista y lo veo siempre todo muy brillante. Hay que hacer siempre todo lo posible para sobrepasar las dificultades y seguir adelante. ¿Y los planes de futuro y los proyectos inmediatos, así de futuro, aparte de los que tenéis ya en marcha, ¿cuál? Bueno, ¿hacia dónde vais? Para el año que viene ya tenemos otras tantas expediciones como hemos hecho este año. Y hemos tenido que decirles a algunos de los países que nos pedían ayuda que tendrá que ser para el 2016, porque no damos abasto. Yo también espero que cada vez haya más oftalmólogos implicados, y que, a pesar del miedo que hay ahora con el ébola dichoso para viajar a África, pues que colaboren con nosotros, sean de nuestra plantilla en Barraquer o de fuera, y que, pues, que ellos nos organizaríamos nosotros, pero que lideren algunas de nuestras expediciones. Porque es que a mí me encanta ir, pero claro, tampoco doy abasto. Claro. Una pregunta que siempre hacemos a todas nuestras invitadas. ¿Qué porcentaje o incidencia de mujeres hay en el sector en el que tú te desenvuelves? La verdad es que en nuestras expediciones nosotros viajamos muchas más mujeres que hombres. Mira, en la última expedición, yo volví de Ruanda el domingo, viajamos 6, 5 éramos mujeres. Fíjate, o sea que la mayoría. Sí, sí. Y normalmente en el sector en general, a nivel de cargos directivos, ¿cómo ves tú la...? A ver, esto es un poco un problema para las mujeres, porque en el sector médico en general hay muchas más mujeres. Actualmente, las estudiantes de medicina, el 75-80% son mujeres. Pero ¿qué pasa luego? Tienen que compaginar con ser madres en la mayoría de los casos. Y entonces los puestos directivos, pocas de estas mujeres llegan a puestos directivos. Es una pena, porque sinceramente entre tú y yo creo que lo hacemos mucho mejor, y no soy feminista. Pues Elena, no sé si quieres añadir algo más, porque yo creo que lo más importante ya lo hemos comentado, o nos ha quedado algo. No, yo creo que no, yo solo pues animaría a todas estas mujeres que nos están oyendo a pisar duro, seguir adelante y darse cuenta de que podemos y debemos ser las amas del mundo. Así de claro. Fantástico. Pues con este mensaje vamos a acabar el programa. Agradecerte que nos hayas acompañado y esperemos que vuelvas de inmediato a explicarnos muchas más cosas que sé que estáis pues haciendo y desarrollando y pensando, y vendrás a explicárnoslas todas, ¿verdad? Encantadísima, volveré cuando queráis. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, gracias, y hasta la próxima. Gracias. Y a todas vosotras, a todos vosotros también, pues hasta la próxima emisión.